Hola de nuevo, soy Jesús Calleja. Chicos y chicas Calleja, estoy aquí en la cocina y bueno, como de costumbre no tengo la máscara porque ya sabéis que estoy ya preparado para ir al centro y que no me conviene ponerme la máscara y tampoco me apetecía, por lo tanto no me estoy enfocando. Chicos y chicas Calleja, deciros que hoy un poco mal de tiempo, aún no he desayunado, estoy en el proceso. Aquí tengo mi taza de Mirai Nikki. Como podéis ver, con la leche. Y bueno, voy a... Pues esto. A ponerla ahí en el microondas y tal. Así que no tengo la tele ya encendida en la cocina porque no quiero ver Chinchan porque ya he dicho que no voy bien de tiempo y tal. Otros días sí que voy un poco mejor de tiempo. Voy sobrado, pero hoy no voy tan bien. Así que voy a hacer un pausa y cuando esté desayunando, vuelvo. Hasta ahora. Vale, he vuelto de la pausa, chicos y chicas Calleja. Y tengo aquí la mochila que le he ido a traer durante el pausa o el corte. Ya tengo la leche, ahora me la tomaré. Son I53, no voy bien de tiempo. De paso me he puesto la chaqueta, no, bueno, una chaqueta más de esto de verano, aunque sea de manga larga, que creo que ya la habéis visto alguna vez, puesta en alguno de mis vídeos, que es de color gris. También he pasado la llave para poder abrir la puerta de casa, lógicamente, y tal. Así que voy a desayunar. Chicos y chicas Calleja. Ah, por cierto, ayer fue bien el centro, no hubo ningún problema y tal. Y bueno, por cierto, otra cosa más. Si veis que aquí no tengo la Fanta uva, es porque aquí tengo una. He tirado la que estaba arrugada y aquí tengo otra más nueva. Haré un vídeo finalmente, pues mostrando el líquido, que no sé si lo he hecho ya, porque he tenido dos oportunidades y no he podido hacerlo nunca. Pero ahora creo que sí que podemos mostraros el líquido de la Fanta uva, que ya muchos la conoceréis, pero bueno. Dicho esto, voy a hacer otra pausa, voy a terminar de desayunar y me voy. Hasta ahora. Ya he terminado de desayunar, chicos y chicas Calleja, perdonad porque haga tantos cortes y bueno. Como os he enseñado antes del corte, pues habéis visto la Fanta de uva que tengo en la nevera, que va a sustituir a la que teníamos antes aquí encima. Porque estaba pues bastante arrugada y mi madre quería que trajera, a ser posible, una que estuviera mejor, que no estuviera tan arrugada. Pues la compré ayer y bueno, no sé cuándo haré un vídeo de esto. Intentaré hacerlo esta noche o esta tarde, no lo sé, chicos y chicas Calleja. Y tal. También voy a intentar a ver si puedo hacer algún otro vídeo aparte de la Fanta. No lo sé, pero bueno. Eso sí, como sabéis, las aventuras de Jesús Calleja en la dimensión está yendo un poco mal porque mi amigo Miguel Ángel y yo no sabemos muy bien cuándo vamos a hacer vídeos. Es decir, mi amigo Miguel Ángel, que es el que hace el papel de Shin Susutani, no hace muchos vídeos conmigo y por eso mismo tengo que esperar a que él haga un vídeo más para yo subir uno que tengo desde hace un mes. Y después ya iremos viendo que cómo hacemos lo de las aventuras de Jesús Calleja en la dimensión, que es la nueva temporada y tal. Y bueno, chicos y chicas Calleja, son las 7:57, podría salir ya, y creo que de hecho lo voy a hacer, pero bueno, no voy a terminar el vídeo aquí, sino antes de nada voy a hacer una cosa, un momentito. Ah, no, tal vez no veáis nada. Esperad, que he puesto esto en la pared. Un momento, que tengo que limpiarme las manos. Me acabo de dar cuenta que ahora tengo una mano sucia de lo de la... un poco del Nesquik y bueno. Chicos y chicas Calleja, ya está. Bueno, creo que este vídeo lo voy a titular grabando... Pues con el tiempo justo o algo así, no sé muy bien qué título, pero algo así a lo mejor le pongo. Y bueno, uf. Miércoles 24 de mayo de 2017, vamos. Hoy esperemos que todo salga bien y que toda esta semana que me queda poco salga bien, que solo nos quedarían los 3 de la próxima. Bueno, ahora sí, apago la luz y vamos a salir de aquí. Vale, está abierta la puerta. Vamos a ver.
Chicos y chicas calleja, no puedo grabar porque está la señora de la limpieza por ahí que lo acabo de ver, así que voy a terminar este vídeo. Ya sabéis, podéis dejar like, suscribiros a mi canal si no estáis suscritos, dejar comentarios con respeto, compartir el vídeo con amigos, familiares y el resto de la comunidad de YouTube para darme a conocer. Sabéis que es gratuito, que no cuesta nada y que no estáis obligados ni mucho menos. Y dicho esto, me voy con prisas y hasta la próxima, chicos y chicas calleja.